Dar el testimonio de Jesús a través de las obras de misericordia. Esa
obras que aprendíamos con la Jesús. Sois las obras de misericordia, somos que tenemos que hacer por nuestros vecinos. Y sobre todo uno, que tantas veces nos olvidamos de visitar a su casa. Tantas veces, cuando encontramos una persona enferma, pues sabemos que está enferma, es poco más. Y preguntamos a la familia en que yo no está. Y comprometamos, visitemos a su enferma. Visitemos a las personas que están solas. La enfermedad del siglo XXI es la depresión muy presente causada por la soledad. Pues vamos a visitar a los enfermos y vamos a visitar personas que viven. Vamos a compartir un confín de nuestra vida y, sobre todo, vamos a ofrecerle un mejor que tenemos, que es la Santa Misa, a San Antonio. Que San Antonio nos transforme en nuestro corazón en el Padre. Que ponemos de fe. Y confesamos a nuestra fe, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y luego sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado al derecho de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí a debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos en el Espíritu Santo, proclamamos, oh Padre, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por intercesión de San Antonio, para que el Señor envíe su Espíritu sobre la Iglesia, la llene de sus dones y la congregue en la unidad. Roguemos al Señor. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia, la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera en las naciones, roguemos al Señor. Para que los pobres y los enfermos, los tristes y los abandonados, los emigrantes, los presos y los perseguidos, reciban la abundancia de los bienes de la tierra, del gozo del Espíritu, roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor sane nuestras debilidades, nos fortalezca en la fe, nos revele de la verdad y nos dé el gozo eterno, roguemos al Señor. Pida a cada uno la gracia que desea alcanzar con intercesión de San Antonio de esta fe. Oh Dios, que en el misterio de esta festividad santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, escucha la oración de tu pueblo y multiplica los dones de tu Espíritu para que realice también en nosotros las maravillas de Pentecostés. Por Jesucristo nuestro Señor. Por después do trabalho, recolher-se ao calor do fogar, é sentir essa fala tão doce, uma mãe que te sabe esperar, que bonito nas noites.
santos proclamamos tu gloria en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques los dones con la acción de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual la vida se le entregaba a su parte voluntariamente aceptada como paz, dándote gracias por parte hoy de Dios y de los cielos. Tomad, comed todos de él, porque esto es su cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz de la gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, porque es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, acompañar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Cristo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servir a nuestro Señor. Pedimos un excelente y un santo de la fe.
perfectamente tus cielos, los llenes con que ahora nos ayudas por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,